Hola, hola, good evening, Gaby. Gaby, good to see you, Gaby. Permítame, Gaby, I want to drink a little bit of water. Yeah, tiene el micrófono apagado. Estamos solas, le Hola, decía. buenas Hola. noches. Good to Buenas noches. see you. Regáleme un segundito que mire que a mí no me da abasto esto. Qué calor. Feeling dry. Yeah. Siento como reseca. Yes, and that's horrible, horrible feeling. Es feo estar así. Vamos a subir un poquito la acá. Y como que nosotros solo vamos a tener clase hoy, Sí, ¿verdad? Ahí vienen. Nos escucharon. Permítame. They were listening to us, right? Nos estaban oyendo que ahí estábamos diciendo ya, ¿verdad? Que solo nosotros aquí. Gusto de verlos a todos, mis estimados. Espero que hayan tenido un bonito día, ¿verdad? Y si estuvo difícil, pues igual también fue bonito, ¿verdad? Porque no podemos decir otra cosa. Siempre hay que decir que están bien las cosas, ¿verdad? No vamos a decir que están mal. Así que ya casi vamos a comenzar por acá. Y tenemos las prepositions, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo antes de terminar la clase del día de ayer. Y por acá tenemos a todos, a Carlitos, Marito, Gaffi, Oscar. ¿Y quién más viene? Pues entrando. Hoy esto avisa, fíjense, antes no avisaba. Tengo ahí como una campanita que cuando entran, ¿verdad? Y cuando se salen también. Ahora se puede ver, imagínense. El avance de nuestra tecnología. Veamos acá, pues. Nos quedamos en esta parte de las preposition of places. Algunos de ustedes, bueno, alguien me preguntó ahí hasta dónde teníamos que llegar. Tenemos que llegar hasta la sesión número 3, ¿verdad? Hasta el midterm. Déjenme, quiero ver a dónde tengo mi Virtual Platform está acá. Ahora les muestro. Ok. ¿Pueden ver la plataforma virtual? Sí. Yes, teacher. Yes. Muy bien. Como ustedes saben, ya terminamos la 1. Hemos terminado la 2. Estamos con el número. No hemos empezado la 3, o sí, no, ¿verdad? La 2 estamos. En la número 3. Espero que podamos comenzarla ya rapidito y pues para este viernes ya tendríamos que tener terminado estas tres junto con este midterm. Ahora bien, Carlos, dígame. Teacher, ¿y hasta dónde llega la sección número 2? La número 2 en la plataforma. ¿Hasta dónde llega? Creo que es un ejercicio. Permítame. Uy, perdón, abrí la tres. Creo que son tres o cuatro tareas en este, fíjense que no recuerdo. Siempre me hago bolas, ¿verdad? Cuando tengo varios. When I get some courses, no todos, otras, siempre atiendo a hacer un mix de las cosas. Se parecen un montón casi todos los contenidos. ¿Para qué les miento? Entonces, creo que acá esta va a llegar hasta un ejercicio. No sé si es una lectura o es un audio. No estoy muy segura. Permítanme, ya vamos a ver. Porque la Dígame. última sección que creo que teníamos de estaba en los audios para los números. Hasta ahí sería. No, esta sesión 2 termina acá, en esto. Termina en este listening, hay que hacer este listening y hay que marcar acá. Y donde están los números, ese es el final de la sesión 1. De la El uno. final de la 1, sí, ese es el final de la 1. De la 3, de la 2, perdón, es este audio, esta conversación, ¿verdad? Y usted tiene que marcar la respuesta correcta de las choices que usted tiene acá, ¿verdad? De los que tiene para escoger. Entonces, pues ese es el final de la 2. Y de la 3, no recuerdo qué es, para qué les voy a mentir, ¿verdad? De la 3, hay que hacer another listening or a reading.
El banco, la oficina, ¿dónde está el parque? ¿Parque dónde está? Ok, veamos ahí, ¿verdad? Let's see. Aquí tenemos este y es este. Es otra conversación. El final de la 3 es otra conversación. La 1, la 2 y la 3 son audios. La finalización de ellas son audios. Y en el midterm es una combinación de varios ejercicios. Creo que el final del midterm es un reading, si no me equivoco. No, también es una conversación. En este caso de multiple choices. Quiero ver. Listening, complete the conversation, correct response. Ah, pues no, solo tienen un listening y las demás son de completar, ¿verdad? Son en este caso de completar, pues así como esta, con multiple choices, ¿verdad? Con opción múltiple. Entonces, este acá es de escribir. Y acá también, este es de completar, de seleccionar la opción correcta. This one es seleccionar la opción correcta. Este es de seleccionar de la opción múltiple que usted tenga. Escribir también. Y todos son de escribir en esta parte. Creo que acá van a tener lecturas hasta, permítame, van a tener lecturas hasta el módulo 2, creo yo que van a tener lecturas. Del 2 en adelante, hacia ya para finalizar, todas son lecturas, ¿verdad? Así que, be prepared to read. Hay que prepararse para leer, ¿verdad? Prepárense para leer, la verdad es de que sí, un poco complicado. De verdad, veamos. ¿Qué pasó aquí? Ay, ¿qué te pasa si soy yo? Permítame, le vamos a contestar a Hugo por aquí porque no. Veamos qué error le da. Solo a él quizás le ha dado problema para entrar. Los demás no tuvieron inconveniente. No. No, ¿verdad? No, tampoco. Okay, tampoco. Miren, y yo les creo cuando alguien solo una persona me dice que quiere, que no puede entrar, ¿verdad? Les creo porque a veces estas cosas hacen cosas, créanme. Hacen cosas. No puedo decirles la palabra que debería decir, ¿verdad? Pero pasan cosas. ¿Verdad? Pasan cosas. Así que esperemos. Gracias por avisarme, ¿verdad? Mande. El código, dice él. Y se verán cosas, sí, usted. Y muchas cosas que están pasando ahorita. Veamos acá. A ver si el código dice que no lo deje entrar. A ver. Qué raro eso. Está bien raro. Pero bueno, veamos si nos dice algo más. Voy a intentar estar pendiente porque una vez dejo de verlo, no lo volteo a ver para nada. Veamos acá, ¿verdad? Prepositions of place. It's what we've been studying yesterday. Regarding to the prepositions and before that we get started, any other questions regarding to the virtual platform? Antes de que comencemos, ¿tienen alguna pregunta de la plataforma virtual? ¿O algo más? ¿Alguna duda, comentario? ¿O de lo que hemos estado viendo anteriormente, si ustedes la tienen, antes de que nos vayamos a las preposiciones? ¿No? Todo bien. Todo bien. Ok. So, the prepositions that we were been studying yesterday were in front of, right, behind, on, next to, and under, right? Questions about the prepositions.
preguntas acerca de las preposiciones. Si ustedes las tienen. ¿Preguntas? ¿No? No. Okay. Muy bien. Veamos acá, ¿verdad? Says, then it says complete the sentences, then listen and check your answers, right? We are not going to have a listening here, right? The DVD player is. ¿A dónde está ubicado este DVD player conforme a lo que es el televisor? Next to. Next to, right? So we are going to say the DVD player is. Next to. Next to what? Television. The television or the TV, right? Good job. Veamos acá, the map. Near the television. It could be near the television, ¿verdad? Puede ser cerca de la televisión o en este caso la palabra correcta sería next to the TV, porque acá están cerca, ¿verdad? Fíjense que near, en este caso, en una preposición, sí existe. Pero el near tal cual es una distancia poca, ¿verdad? Es una distancia bastante poca. Y digamos que, bueno, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo tengo bastante cerca, por decirlo así, el supermercado. ¿Por qué razón? Yo puedo ir caminando, ¿verdad? Me queda unos pocos minutos. Entonces, eso se trata near. En este caso del next to, ¿verdad? En el next to está pegado a mí, ¿verdad? Por ejemplo, así. Está pegado a mí, ¿verdad? Como mi almohada. Entonces, yo la tengo cerquita, ¿verdad? Ese next to. Y near, en este caso, yo no tengo que recorrer una distancia, pues, demasiado grande, ¿verdad? Kilómetros, en este caso, para yo poder llegar a un lugar. A eso se refiere near. Sí se puede utilizar, pero es para otra situación, ¿verdad? Y es una preposición. Pero muy bien. What about this one? The map. The map is? The map is under the newspaper. Under the newspaper. Good job. What about the chair? The chair is behind the desk. The desk. Good job. It's behind the desk. Good job. What about the wallet, right? The wallet is on the purse. The purse. Good job. Thank you. The cell phone is? The cell phone is from off the address book. The address book. Good job. Yes. It is in that way, right? Excellent. So here we have the prepositions. Do you have any question regarding to these prepositions? ¿Preguntas acerca de las preposiciones si ustedes las tienen? Una consulta. Uh-huh. Con la número dos. The DVD player is next to the TV. Así sería, ¿verdad? Sí. La dos, fíjese que en la plataforma yo lo escribí así, pero uh-huh. me lo pone como malo. Le pone como malo, de verdad. Ajá. Sí. Sí. Lo tenés que poner como television, así te lo va a reconocer. Ah, es que le puse TV, nada más, abreviado. Ah, no, es la palabra completa, ¿verdad? Ahí le piden las palabras completas, sí. Ok, pues por eso lo pones. Sí, póngale la palabra completa. Para que le resulte mejor, si le vuelve a dar el error después de la palabra completa, sálgase, vuelve a entrar, ¿verdad? Perdóneme. Sálgase, vuelve a entrar. Sálgase, vuelve a entrar para que le ayude un poco. A veces así, pues, entiende un poquito la plataforma, ¿verdad? Gracias. Ya saben. Y gracias al compañero que nos ayudó ahí. Preguntas. Uh-huh. Questions so far? ¿Preguntas hasta ahora? Regáleme un segundito. I just wanna stand up a little bit.
Ajá, preguntas. So clear. It's clear. Awesome. So if it is clear, that's something really good, right? So here in the presentation, you're going to find some prepositions, right? Like on, under, right? In, right? It's such a loading. In, over, right? When you pass over something, you're going to have the from of, right? You're going to have behind, right? You're going to have among, you're going to have next to, and that's it, right? So the only ones that we are going to be adding are these ones, right? Over. Let me sit down once again, just 1 second. Perdónenme, ¿verdad? Just stand up a little bit. Se va a pararme un ratito, ¿verdad? Ese tenemos acá el over. Fíjense que este over es pasar sobre de, ¿verdad? Como ustedes se fijan, el perrito está pasando sobre la caja. Entonces este over es going over, pasar sobre de, ¿verdad? Eso significa esta preposición. Entonces esta es una de las nuevas, ¿verdad? Hay otra por acá en from of, que esta que es between, ¿verdad? Between es cuando algo está en medio de dos cosas, es en medio de, ¿verdad? Acá tenemos la caja, tenemos al perrito y las cajas, ¿verdad? Entonces, acá tenemos esto, es between, en medio de. Otra que teníamos esta, ¿verdad? Among. Entonces, este en este caso, el perrito está, pues, en lo que es rodeado por las cajas, ¿verdad? Regálenme un segundo, quiero doble confirmar este significado, porque hay un juego bastante así también que se llama así, ¿verdad? ¿Ustedes lo jugaron? ¿No? No. ¿Sí? Hablamos. ¿Ah? Among Us. Ajá, cabal. ¿Quién es el impostor? Le decía ahí, ¿verdad? Muchos de mis compañeros llegaban a la 1 de la mañana a jugar de esas cosas. Y así como que estos chicos, vean, no tienen ahí autocontroles, digo yo. Bueno, acá en este caso, ¿verdad? Sería entre, ¿verdad? Entre. Entre las cajas, ¿verdad? Entre las cajas. Como ustedes pueden ver, está rodeado de las cajas, ¿verdad? Entre las cajas. Así como cuando a uno lo mandan a buscar algo ahí, entre todas esas cosas, buscarlo, ¿verdad? Le dicen a uno así, cuando no están seguros a dónde está la localización, pues aquí tenemos todo esto, ¿verdad? Among. So, esas serían como que las nuevas que van a encontrar acá, among, between y over. ¿Verdad? Y las otras son las que estábamos viendo anteriormente. No sé si tienen preguntas acerca de esto ustedes. En el de abajo que está con el perrito que dice next in, creo que dice. Next to. Next to. Yes. Ah, pues no. Sí, es el next to, ¿verdad? Es el next to. El behind, ¿qué significa? El behind es atrás de. Atrás de. Uh-huh. Atrás de. Estas las van a utilizar no solo para indicar dónde están las cosas, sino que también cuando empiecen a dar direcciones. ¿Verdad? Es importante que las recuerden. Cuando ustedes empiecen a dar direcciones, van a agregar otro par más, ¿verdad? No es un par, sino que son varias, ¿verdad? Son una cantidad bastante considerable de preposiciones para poder dar direcciones, pero eso pues lo van a ir viendo más adelante. Pero por el momento traten de repasar estas para cuando ya vengan las nuevas o el nuevo vocabulario que les vayan a dar, pues literalmente ustedes ya la tengan ganada, ¿verdad? Esta parte. Así que es de practicarlas más que todo, ¿verdad? Es práctica, práctica, práctica. Fíjense que ya tengo de lo que me pedían ayer, ¿verdad? De los que se quedaron por acá conmigo, de lo que me pedían ayer. Ya tengo una página. No encontré la que andaba buscando,
pero sí tengo una página donde ustedes pueden practicar, más que todo va a ser listening, ¿verdad? Y es con música, literalmente, así que pues pronto se la voy a mandar porque también ando buscando la de las oraciones que les había pues prometido, ¿verdad? Ese link para que ustedes puedan escuchar cómo se pronuncia la oración dentro de lo que estaban viendo. Así que sí, he estado trabajando en eso, ¿verdad? I haven't forget it. So, preguntas. Preguntas. Questions? No. No, okay. Fíjense que let me accommodate myself here. Oh my God. Esta silla algo loquía. Let's see, right? What do we have next? I have a practice here for you and I have another practice for you. Y aquí tengo otra práctica para ustedes, ¿verdad? ¿De qué es esto? Dice que es un pair word, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a hacer todos juntos. Y aquí, now help Job to find his things and ask answers and questions, ¿verdad? Déjenme pasar esta imagen a un documento. Vamos acá. Have you take dinner? ¿Ya cenaron? Yes. Yes. Yes, okay. That's good. Yes. What do you have for dinner? Mm-hmm. ¿Qué le dieron de cena? Cuente. What do you have for dinner? Mm-hmm. Wrap. What? Chicken wrap. Chicken wraps. That's delicious. Who else? What do you have for dinner? Hmm? No one? Hmm, entonces no han tenido dinner. I think I've been with avocado. Avocado. Oh, that's delicious. That's really good. Eso sí es bueno. Me? Me, well, I got coffee, right? Which I really like coffee. I got a little bit of beans and rice, the famous casamiento, right? I just stopped by these guys that sells, I don't know what is this bread, right? That has cheese and loroco inside. So I bought a box, right? A little bag of them. It got three of them. That's delicious. And what else? I got avocado, I got cheese, and that's it. And two cups of coffee, right? So that was my lunch, my dinner. I don't have lunch, right? So, but yeah, I'm satisfied, right? My belly is really good at the moment. I'm feeling good because of the two cups of coffee, right? Me siento bien, me tomé dos tazas de café. Eso es bueno. I may have a drinker of coffee, right? So let's see, ¿la pueden ver mejor? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Aquí se ve mejor que en la presentation, en la PowerPoint. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No one else. Sí, sí. Yes, okay. Yes, ¿qué vamos a hacer entonces? We are going to indicate where the things are, right? We are looking at briefcase, camera, cell phone, glasses, newspaper, notebook, umbrella, wallet, right? So these ones are the ones that we have, right? Y esos son los que tenemos. Estos son los que vamos a buscar acá y ustedes me van a decir en dónde están localizados, ¿verdad? Utilizando las preposiciones del lugar. La pregunta es, where is, right? His, ¿a dónde está? ¿Verdad? Lo que es el newspaper, la umbrella, and so on, ¿verdad? Si son glasses, en este caso, ¿cómo sería? Where are his glasses, right? Si está en plural, usted tiene que utilizar el are, ¿verdad? Así que yo le voy a hacer la pregunta y ustedes me darán la respuesta. Pero primero quiero que vean dónde están cada una de las cosas y me digan en este caso, pues si tienen alguna pregunta con el vocabulario. Uh-huh.
Bueno, ¿tienen alguna pregunta con el vocabulario? No. No. Ok. Si no la hay, entonces empiecen a escanear dónde están cada una de las cosas que se nos describen acá. Yo les voy a hacer la pregunta y vamos a escribir nosotros la respuesta a ver si está bien con la preposición del lugar. I'm going to give you 5 minutes. And if you are ready before the 5 minutes, let me know. Les doy 5 minutos para que ustedes puedan hacer sus oraciones y luego contestamos. Y en ese caso, pues si terminan antes, déjenmelo saber de igual manera, ¿verdad? Ustedes me indican. Ok, ¿estamos claros en lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿No? Yes. Yes, ok, yes, muy bien. Ok. Diga, ¿alguien me habló? No. No, ok. ¿Una pregunta? Dígame, sí. Siempre sería where is this? It is, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo. No. El it is, recordemos que es singular. Y si nosotros tenemos no, plural. The question. Oh, sí, la pregunta siempre where y is, en este caso, sí es singular. Y are, sí va a ser plural. Lo demás con el his va a ser el mismo porque las cosas son de este caballero, ¿verdad? De Joe. Entonces después me pone ahí lo que es la, ¿verdad? Lo que es el objeto que estamos buscando en este caso. Ah, ok. Y depende, sí. Ya saben. Permítame. ¿Cómo van? ¿Vamos bien? ¿Avanzando? ¿Sí? ¿Cómo se dice sillón en inglés? Sofa. 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 Yes. Sofa. Sofa. Así como el sofá, sin el acento, ¿verdad? Sofa. Sofa. S-O-F-A. S-O-F-A. Sofa. Pero este no es un sofá, ¿verdad? Este sería un armchair. Armchairs, right? Or armchairs. Los individuales. Pero si le quieren poner sofá, it's fine with me. Una pregunta. El de mueble podría considerarse como rack. ¿Cuál? Perdón. ¿Dónde está el notebook? Este. Sí. ¿Lo quiere considerar como, perdón, me dijo? Como rack. Sí, puede hacerlo. No hay ningún problema. Go ahead. Thanks.
You're welcome. Un par de minutitos más, ¿sí? Yes. Yes, okay, muy bien. Okay. Here the dogs are barking. Tell me, go ahead. The newspaper. Podemos poner como que está sobre the table or next to briefcase. Sí, puede ser así. On the table, que está sobre la mesa, ¿verdad? En efecto, lo está. Acá puede ser que esté next to the briefcase y dependiendo de la perspectiva que usted lo vea, hasta yo podría decir que está enfrente del briefcase. También. Uh-huh. Sí, también. Frente de eso. Sí, en el dado caso, ¿verdad? Y si no, si alguien lo está viendo de esta área de acá, ¿verdad? Por donde está la cámara y el televisor, alguien podría decir incluso que está detrás del briefcase, ¿verdad? Entonces hay varias posibilidades dependiendo de la perspectiva del espacio que nosotros tengamos del objeto. Okay. Sí. Aquí, ¿verdad? No hay una como que una respuesta certera tal cual, porque depende del espacio, del lugar donde nosotros estamos ubicados, así tenemos la perspectiva del objeto, ¿verdad? Por ejemplo, de dónde está ella. Yo diría que en este caso ella me puede decir que están next to, ¿verdad? Desde donde está ella. O usted donde está Joe. Pero si yo estoy parada por acá, pues yo puedo decir que está detrás del briefcase. Y si estoy sentada aquí, voy a decir que está enfrente de él. Entonces, dependiendo de la perspectiva que nosotros tengamos al ver el objeto, así pues lo vamos a ver nosotros ubicado dentro de un lugar. Okay. Ustedes me indican cuando estén listos, si están listos, si no. Well. Yes. Okay. Si estamos listos, pues veamos la primera. Empecemos con el briefcase, right? Where's his briefcase? He's on the table, right? Let's see. Where's his camera? ¿A dónde está su cámara? In front of the TV. The camera, or it's in front of the TV, right? Please give me the complete answers. Regáleme la respuesta completa, ¿verdad? Si me van a decir la cámara, dígame la cámara. Si no, sustitúyamelo con el pronombre personal y me dicen it's in front of the TV. Muy bien, excelente. The cell phone, right? Where is it, the cell phone? Mm-hmm. Under the table. The cell phone is under the sofa. The sofa or the table? Excuse me. Table. Excuse me. Table. The table. The table. Sí, la acá, esto es otra cosita. Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Esto es la wallet. Muy bien, pero bien hecho. It's under the table. Muy bien.
Let's see the glasses. It's over the radio. It's over Ryan. You sure that is it or there? There, There, the radio, right? They're over the radio, okay, or on the radio. Muy bien, bien hecho. What about the newspaper? Where is his newspaper? Newspaper. Mm-hmm. It's on the table. It's on the table. Mm-hmm, muy bien. Another perspective that you might have. Otra perspectiva que tengan con respecto al newspaper. Behind the... Briefcase. Muy bien, excelente. ¿Otro? ¿Alguien tiene otro? In front of the sofa. In front of the sofa. Okay. Good job. Yeah, it may be. Between briefcase and sofa. Between the briefcase and the sofa. Yes, it may be. Excellent. Thank you. Good job. You see? What about the notebook? Where's his notebook? Cuaderno. It's in front. It's over the rack. It's over the rack. Another one, another perspective that you might have. Excellent. It's in front of the radio. It's in front of the radio. Okay. Another one. Just that one? Okay. Let's see, the umbrella. It's next to sofa. It's next to the sofa, someone said, right? Yeah, it might be. Another one? It's under the sofa. It's behind the sofa. It's behind the sofa, right? Good job. Another perspective, if you might be able to find them, or no, just those two. So, esas dos? The sofa. Hmm? Under the sofa. Under the sofa, it may be. Yes, that's true. Excellent. Mm-hmm. The wallet. What about the wallet? It's under the sofa. It's under the sofa, right? Good job. Yeah. It will be like that. Yes. So you see, it's easy to use it. Just remember that you might have a perspective, right? Whenever you are giving directions, they will let you know you are here, right? Cuando ustedes les den direcciones, les van a decir usted está acá, ¿verdad? Entonces, por eso yo les decía que depende de su percepción, ¿verdad? De lo que usted esté viendo y a dónde esté ubicado, así usted va a dar la dirección. Cuando vean las direcciones, le van a decir usted está acá y tiene que llegar a tal punto. Y pues ahí es donde empieza uno a dar las direcciones, ¿verdad? So that's a good job. Excellent practice. Do you have any question? ¿Tienen preguntas? Do you have any questions? Questions so far? No. No. Okay. No. Okay. Si no hay, I'm glad. So everything is clear in here. Estamos clear hasta aquí. Yes, I do. Yes. Yes. Okay. So no questions regarding to the session number 2. No hay preguntas acerca de la sesión número 2. ¿No? No. No. Bueno, estamos bien entonces. Let's see. In the session number 3, it's then... Well, basically, where are you from, right? The session number 3. ¿De dónde eres tú, verdad? Entonces, we are going to be seeing a little bit about countries. So, let's see. Here we have a conversation. Are you from Seoul, right? ¿Eres de Seoul? So, here we have a conversation between Tim and Jessica, right? I'm going to give you a couple of minutes for you to practice with a partner. So, this one is going to be... Let me get started, right? Vamos a comenzar. Yo les voy a hacer la conversación. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul?
No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is, right? So let's see once again. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. So is your first language Korean? I'm sorry, is your first language Korean? Yes, it is, right? Questions about the vocabulary or the pronunciation in this conversation? Preguntas acerca del vocabulario o la pronunciación en esta conversación. Daejeon. Daejeon. Daejeon es una ciudad de Corea, ¿verdad? Es de Corea. No sé si, pues, ¿qué Corea es? ¿Alguien que esté bien ubicado en el mapa? I'm not good with the capitals, right? Sorry about that. Corea del Sur. Corea del Sur. Entonces es Corea del Sur, ¿verdad? En este caso. Which is it this Korea in the one that people is really fashion? ¿Es en esta Corea donde las personas son bastante fashion? ¿O es en la otra? Corea del Sur. Corea del Sur. Ah, sí. Ok. Son surcoreanos. Ay, sí. Ahora entiendo. Es que, I know, right, that there are two, pero me creé el conflicto, pues no sé cuál es la que, de las que se visten así en fashion, ¿verdad? Y los que son un poco más apegados a la tradición, ¿verdad? Pero al parecer son los surcoreanos, gracias por la aclaración. Entonces, este es Corea del Sur, como nos comentaba el compañero, y aquí pues tenemos, son ciudades, ¿verdad? La capital y las ciudades. ¿Alguna otra pregunta? En Seúl. ¿Cuál? ¿Ese es Seúl? Ajá, Seúl, Seúl. ¿De Seúl? Oh, de Seúl es la capital, if I'm not mistaken. Yes, Hugo. Yes, right? Sí, ¿verdad? Gracias, Hugo. Muy amable. Hugo nos está haciendo ahí el favor, ¿verdad? De geografía. Miren, yo no soy muy buena en geography, ¿verdad? A mí me gusta mucho la cultura y todo lo demás, pero en geografía, mis amigos, no, 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 don't count with me, right? No se vayan conmigo a ningún país porque nos vamos a ir a perder todos, ¿verdad? So, esa es la capital, estimado Oscar, es la capital, Seúl, ¿verdad? The capital of South Korea, es la capital, ¿verdad? Aquí es la capital. If we wanna buy really good technological things, let's go there, right? Okay, any other question that you might have? No, todo bien? So clear. Todo bien, ok. ¿Listos para practicar con un compañero? Para ser friends? Yes, no? Ready. Ready, muy bien. Espero que nadie tenga problemas de micrófono, ¿verdad? Me avisan, por favor, para ponerlos en trios. Uno que pueda escuchar y los otros que puedan estar pues, ahí hablando un poquito. Les mando la picture. Please. All right. The picture. There we go. It's a really good thing here. All right. Let me do the break rooms, right? Okay. There will be one trio, right? And the rooms are open. You might join to them. The rooms are open. You might join to them. Thank you.
Se nos fue. Ya lo va a meter quizás la ticha. Bueno, si quieres practiquemos ahorita para bye. Mientras. Bye, está bien. Bye. Voy a hacer team yoga. Bye, yo voy a hacer yeah. Jessica. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California, no. But we're from Korea original. Oh, my mother is in Korea, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. Seoul, we're from the Daejeon. Ese es Daejeon. Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay. Okay. Ahora hagámoslo al revés, bye. Ajá. Okay. Bye, ahora empiezo yo. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Oh, my mother is Korea from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. Le cambiamos California, Corea o lo demás, por diferentes estados. Ok. Bueno, comienzo yo. Are you from are you from French? Silvia. Well, my family is in different. Is in USA, no sé. Is in Mexico, no, but where are you from? I don't say. sería lo que dije, French originally. Sí, así sería. Sí. Vale, voy yo. Oh, my mother is in Mexico from. Okay. Tijuana, are you from Mexico? No, we're not from Mexico. Mexico sería, ajá. Korea originally. Oh, my mother is Korea from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. Empiezo yo. Sí. Are you from California, Jessica? Well, my family is California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Family is California now. Where from Korea originally? Oh, my mother is Korea from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. Así como está escrito, lo voy a pronunciar ahorita. So, is your first language yes. Korea? Where are from? Oh, my brother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay. Are you from California, Luis? Well, my family is California now. But we're from Korea original. Oh, my.
Hello, we are back here. Estamos regresando por acá, ¿verdad? Okay. Were you able to practice the ones that are here? ¿Sí pudieron practicar los que están acá? Yes. Sí. Yes. Okay. Yes. Okay. You know what I did? ¿Saben lo que hice? I got who you work with. Ya tengo con quienes estaban, ¿verdad? And I'm gonna call you because I wanna hear you in the main session. Y lo voy a empezar a llamar porque quiero escucharlos en la sesión, ¿verdad? En esta completa. Oh my God. So everyone, todos los pueden escuchar, ¿verdad? Así que vamos a hacer eso. I know who you work with. Yo sé con quienes estuvieron, por acá lo tengo apuntadito, así que you see, right? We will see. Let's verify, first of all, before that we get started. Vamos a ver primeramente, ¿verdad? Antes de que comencemos. En este caso es Korea. 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 Korean. 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 Originally. 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 Right? This one is Seoul. Seoul. Seoul, Seoul, Daejeon, 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 language, 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 Korean, 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 right? So this one is Korea, Korean, Seoul, Daejeon, language, 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 right? So let's see, let me verify who's gonna go the first. But before that I say who's going to go first, tell me, do you have questions? Antes de que diga quién va a ir primero, ¿tienen preguntas? No? No. No. ¿Es la misma conversación? Sí, es la misma conversación. Es la misma, ¿verdad? Sí, no, no. Ya. Yeah. ¿En serio? No, después se le cambiaba un poquito, no sé. No, como no, no, pero es que fíjense que yo ahorita estoy diciendo que sí, es en serio. Saben que nosotros éramos 17. ¿Y adivinen cuántos sabemos ahorita? ¿Quién sabe? Solo somos 15. Ya, sí. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Veamos, Víctor, regáleme un número del 1 al 7. 5. El 5. Ya va a salir. Héctor y Jaime. Héctor y Jaime. Are you here? Díganos el número de lista. Ok. No, no tengo fácil. Número de lista. No, es que aquí no tengo lista yo, por eso no les pongo número de lista, ¿no? Porque sí lo hiciera. Pero okay. Como tienen número los grupos, entonces el cuarto, el número 5 era Héctor y Jaime. Go ahead. The microphones are yours. Presente. Presente, ¿ves? Solo presente. No, 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 la conversation, right? Go ahead, let's see. I want to listen to you. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. What happened? I don't hear it. No, me either. Tim? What happened with Tim? Oh, my mother. My mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes. 14, número 14. Okay. All right. So, good job. This one, right? Remember, Korean. Besides that, excellent job, right? Korean. 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 Korean, yes. Good job. So, let's see. Jaime, give me a number from 1 to 7. Yeah.
Jaime, dígame el número del 1 al 7, por favor. 6. Six. Six. Ok. Six is Jonathan and Luis. ¿Qué elegiste el 6? Go ahead. Jonathan and Luis, right? Go ahead. The microphones are yours. Okay. Empiezo yo, Jonathan. Dale, dale. Are you from California, Jonathan? My family is in California now, but we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Buen trabajo, excelente. Let's see, Jonathan, what number from 1 to 6? Last one. From 1 to 7, I'm sorry. 3. Okay, the number 3 is Marvin and Victor. Marvin and Victor. Empiezo yo. Go ahead. Okay. Yeah. Hola. Victor, you're here. Hola, sí. Oh, okay. Sí, sí, so pero... it's with you and Marvin. Usted y Marvin van. Okay. Go ahead. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? Okay. No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your fifth language Korean? Yes, it is. Bien hecho, muchas gracias. And Marvin, give me one number from 1 to 7 and you are going to be the last ones. Y esos son los últimos, ¿verdad? Del 1 al 7. ¿El número 9? Del 1 al 7. 8? Del 1 al 7. Ah. 4? El number 4. Sí. Carlos and Gaby. Carlitos and Gaby. Gaby, you're here? Oiga, Gaby. Me has surtido que sacó en Carlitos. Ok, go ahead. ¿Empieza Gaby o empiezo yo? Up to you. Ustedes escogen. Va, voy a empezar yo. Okay. Where are you from, California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. No, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, bien hecho. Good job to everyone, right? That participate. This one, right? Weird. No weird, right? The weird, the extrañas. Weird. Weird. Recuerden que esta palabra se pronuncia weird. We, I'm sorry, we, right? We. Entonces es weird. Weird. Mm-hmm. Yes. Okay. It's in Thank that you. Way, right? Yes, you are welcome. So for today, right, we have already finished. It is already 10 p.m. I hope that you learn a new word. Espero que se lleven una nueva palabra, ¿verdad? Y muchas gracias por estar conectados y a los que sintieron la emoción de pasar, ¿verdad? También. Así que, pues, pasen buenas noches, descansen, que tengan bonita noche y nos vemos mañana. Cualquier cosa, al WhatsApp, ¿verdad? Fue un gusto verlos. Cuídense mucho. Good night. Take care. Bye. 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 Bye.